noches, Edmé, ¿cómo estás? Hola, qué gusto volverte a ver con el mismo pretexto. No, pues aún mayor, porque ya esta es la trilogía. Pues bienvenida a Proyecto Grado Cero en esta noche, que estamos de gala. Gracias a Editorial Trilce, tenemos el placer otra vez de platicar contigo. Así y es. Ahora con estos dos nuevos ejemplares. No sé si nos podrías contar un poquito más, y también a nuestro público, que ya platicamos sobre El Brasier de Mamá, pero estos dos libros, ¿qué? ¿Cómo Mira, viene la El Brasier de Mamá es realmente el libro por que me encargó Fundación Alma. Cuando Rina Gittler se acercó a mí, me dijo, quiero que escribas un libro sobre autoexploración. Y eso hice mi tarea, hice El Brasier de Mamá. Pero la verdad es que hablar solamente sobre autoexploración queda muy corto. Es muy importante hablar del cuerpo, de la relación que tenemos con el cuerpo. Y también es muy importante hablar de qué se hace en los momentos de adversidad. Y entonces, a esos dos momentos, digamos, de toda la historia, les escribí otros cuentos. Entonces, el primer cuento se llama Ese monstruo tiene mi cara, que habla de esto que nos pasa cuando estamos creciendo, que decimos... Ese monstruo, ¿qué me pasó? Me convertí en alguien que no quería ser. Y se trata de poder desarrollar una relación amable con el cuerpo, de tal manera que, digamos, ya cuando vas al segundo libro, que es la columna central, que es El Brasier de Mamá, que tenga, cuando hablas ya de la autoexploración, es porque ya tienes una buena relación con tu cuerpo. Se hace la autoexploración mamaria, pero bueno, ¿qué pasa cuando en una casa sucede la enfermedad? Hay tres reglas que hacen, que te ayudan a convertir cualquier adversidad en algo bueno. Esas tres reglas son las tres reglas que cambian todo, y no te las voy a decir porque el chiste es que tengamos el libro. Y que también se acerquen al libro, y también las mamás, no solo las mamás, sino también los papás que se vean involucrados, cómo fomentando a sus hijos tanto la lectura como acercarse a los materiales, tener confianza, que es lo que a veces nos hace falta. Mira, también la verdad es que el pretexto son las niñas. Decimos que estos libros son para niñas, pero son para mayores de 10 años. Cualquier sí. persona, y lo que hace es que te ayuda, te facilita poder hablar del tema. Para mucha gente este tema todavía es tabú. Hablar del cuerpo, de los senos, que te toques. Entonces, no para todo mundo es fácil. Entonces, este libro es esa herramienta que te permite avanzar en esto para poderlo, digamos, tener como el pretexto. Es para todas las mujeres. Muchas veces las niñas le llevan el libro a la mamá y es la primera vez que la mamá ve cómo es el proceso de autoexploración. Entonces también estamos apostando a que la educación va de abajo hacia arriba. Entonces también las niñas pueden llevar este libro, y al llevar este libro pueden ellas, digamos, llevar la educación a su casa. Y también vemos que las portadas de los libros están increíbles. ¿Qué tal de padres? Están padrísimas. En la primera vemos el brasier. En el segundo vemos también que está frente al espejo, está como extrañada, está sorprendida, ¿no? Vemos que la niña se lleva las manos a la cara. ¿Quién te ayudó? También sabemos que hay una ilustradora magnífica, pero ¿quién te ayudó a hacer...? Mira, es un ilustrador magnífico, se llama Edgar Clement. Pero Edgar Clement va por la vida de bajo perfil. A ver si nos hace el milagro de aparecerse hoy. Es un cuate muy talentoso, que a lo que le gusta es trabajar. Entonces, la verdad es que andarse apareciendo en las presentaciones, andarse, mira, si estuviera por aquí te lo presentaría. Pero es un cuate que pudo encontrar este tono, que no fuera un tono rosa, que fuera un tono informativo, que no fuera un tono amarillista. Entonces, encontrar el tono preciso de la trilogía tuvo su mucho chiste. Pero ya aquí está. ¿No? Y pues los invitamos a acercarse a no solo a estos tres libros magníficos, sino también a la editorial, tanto Editorial Trilce como también a la Fundación Alma, que está haciendo demasiados eventos también. Está trabajando bien, mucho, muy fuerte y muy fuerte, comprometida. Entonces, y claro, que es no solo para las mujeres adultas, sino también para las niñas, y que nosotros aprendemos más, a veces más de los pequeños que nos Así están es, enseñando. También puede ir por allá. Te agradezco bueno, pues, mucho. Muchas gracias. Esperemos también verte por allá, por Guadalajara. Y gracias otra vez mucho por la entrevista. Muchas Hasta gracias. Luego. Gracias.